cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. OM Radio TV. La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga. Todos los lunes, 14 horas, por OM Radio. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a este espacio Sanamente, porque Sanamente es pensar diferente. Todos los lunes a las 2 de la tarde, por aquí, OM Radio, la Universidad Humanista Hidalgo te invita. Y hoy tenemos como invitado, a un invitado muy regular en nuestro programa, que es el doctor Juan Manuel Carvajal Blancas, que se encuentra con nosotros. Y vamos a hablar hoy sobre justamente la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Pero antes de eso, vamos con nuestro pensamiento del día. Lo podrán ver aquí en nuestra pantalla. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un pensamiento de Carl Rogers. Y dice así, denme un segundito. Y dice justamente así. Denme un segundito, lo pueden ver aquí en pantalla. Ok. Bueno, tenemos aquí un pensamiento de Carl Rogers sobre el ser. Y estamos justo en la semana de la salud mental y vamos a pasar con el doctor Juan Manuel Carvajal Blancas. Escuchamos contigo, Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa desde Huajuapan de León, Oaxaca. Nuestro pensamiento del día lo vamos a dejar para más adelante porque no lo puedo proyectar, pero tenemos a Juan Manuel aquí conmigo. Muy bien, te invitamos a que nos comentes. ¿Por qué el Día Mundial de la Salud Mental? Vamos a tener también un conversatorio, ¿cierto? Lo vamos a estar llevando este próximo martes, 12 de octubre, a las 2 de la tarde. Juan Manuel, ¿estás con nosotros? Hola, ¿qué tal, Viri? Un gusto saludarte con mucho cariño y también a todo el auditorio de Sanamente, todo el auditorio de OM Radio también, y de quienes hacen posible también la transmisión de este programa. Efectivamente, esta semana, y para ser exactos, el 10 de octubre de cada año, se conmemora a nivel internacional lo que conocemos como el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, es un día que más que una celebración, es un día y son jornadas que vienen en el contexto, en el marco de esta conmemoración, para reflexionar acerca de las necesidades en el campo de la salud mental en todo el mundo. Esta es una actividad, una conmemoración promovida por la Federación Internacional de Salud Mental y tiene el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud desde lo que es el año de 1994. Entonces, en el marco de esta conmemoración, pues se llevan a cabo actividades de promoción, de difusión en todos los países, y este año particularmente pues viene siendo también un espacio, una oportunidad de reflexión acerca de los avances y sobre todo de la toma de conciencia que hay con respecto a la importancia que tiene el cuidado de la salud mental, no solamente entre la población, sino partiendo desde los gobiernos, los dirigentes, qué importancia se le está dando al tema de la salud mental y más allá del discurso, porque escuchamos constantemente de que la salud mental y hay que cuidarla, pero ¿qué están haciendo realmente gobiernos en los diferentes niveles para acercar los servicios de salud mental a lo que es la sociedad? Entonces, es parte también de la importancia que tiene el lema de este año. El lema de la campaña del 2021 es atención de salud mental para todos, hagámosla realidad. Entonces, contextualizo lo que es la conmemoración, Viri, y y precisamente mañana vamos a tener un conversatorio muy interesante que va en torno a lo que es la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. ¡Qué maravilla, Manu! Y bueno, coméntanos,
¿Qué ha pasado durante este año, según tu experiencia profesional en psicoterapia, sobre este tema en salud mental? ¿Qué aspectos se han visto más afectados en los usuarios? Mira, es un tanto contrastante. Es interesante ver cómo cómo se le ha brindado énfasis al tema de la salud mental, porque, por ejemplo, en la práctica psicoterapéutica privada, que es parte de lo que yo realizo en mi labor, he mirado un incremento. Parece ser que la sociedad toma conciencia de que cada vez más de que ir con servicios profesionales para atender las situaciones emocionales que estoy viviendo, como ansiedad, como depresión, como estrés, y bueno, todo lo que acompaña ahorita esta experiencia de la pandemia particularmente, ha llevado a la gente a solicitar los servicios en una mayor medida. No lo veo tan reflejado en el ámbito institucional y sobre todo en los ámbitos educativos, porque es también un punto importantísimo. Es ahí cuando digo que, bueno, en el discurso se da énfasis a lo que es la atención y el cuidado de la salud mental, pero en las escuelas creo que se ha dado más énfasis a enviar las tareas, a enviar los archivos a tiempo, que a la situación por la que están atravesando, por ejemplo, niños y jóvenes dentro de este contexto de confinamiento y todo este cambio obligatorio dentro de lo que es el ritmo de vida. Creo que es de las tareas, de las grandes tareas que tenemos como sociedad y como y también desde lo que es la parte de los gobiernos en las diferentes estructuras y por supuesto también en las instituciones educativas, qué se va a hacer para poder atender la salud mental de niños, adolescentes, de niños y adolescentes dentro de lo que es los contextos educativos, entrando a este modelo híbrido en el que ya se está trabajando en muchas instituciones, y también qué se va a seguir haciendo a través del trabajo en línea para poder brindar y acercar los servicios de salud mental a los jóvenes. Y te lo digo con base, Viri, a experiencias propias. Yo les pregunto a los jóvenes, porque trabajo con ellos, digo, ¿cuántos les han acercado lo que son los servicios de salud mental para esas situaciones de estrés que están enfrentando, de ansiedad? Y coinciden todos en que no han tenido acceso. O sea, no ha habido esta parte de preocupación institucional para poder brindar lo que son los servicios de salud. Entonces siento que los servicios de salud a nivel de atención emocional y mental, y siento que son de los grandes temas que están pendientes dentro de lo que es, al menos en nuestro contexto. Habrá instituciones, porque me consta también, que sí han hecho énfasis, pero más en el ámbito privado. En el ámbito público, no. Ok. Y bueno, ¿qué podríamos hacer en dado caso que yo necesite tomar terapia? ¿Cómo yo puedo primero identificar que necesito terapia y a qué instancias puedo recurrir? Sí, desde luego, bueno, los indicadores de que requiero ir a psicoterapia. Antes decíamos, es que voy a ir a terapia cuando me sienta yo mal, cuando haya una reacción de malestar, ya sea estrés, ansiedad, o que esté pasando por una situación emocional problemática. Yo digo, y seguro estoy que coincidirás conmigo, que la atención a la salud mental tiene que ser una labor cotidiana, preventiva, antes incluso de que atraviese por una situación de malestar. Tengo que darme la tarea de revisarme periódicamente qué es lo que está pasando conmigo en el tema de mis emociones. A veces no porque tenga un problema que enfrentar o que atender, sino porque quiero revisar cómo estoy en este momento de mi vida y cómo estoy movilizando lo que son mis recursos de autoapoyo, por ejemplo. Checar mis propósitos, mis metas. Entonces, más allá del malestar que pudiera darme el indicador de que requiero ir a psicoterapia, es importante que lo hagamos como una labor cotidiana, preventiva. Y no solamente ir a psicoterapia en el típico espacio del consultorio, del diván, como anteriormente se miraba, sino ir a talleres de desarrollo humano, entrarle ahorita que tenemos las modalidades en línea de acercar todos estos servicios, entrarle tanto a niños, adolescentes, personas adultas, a lo que son los talleres, seminarios de crecimiento personal.
porque eso nos va a potencializar mucho. Quitarnos la idea de que ir a psicoterapia es sacar mi cita, estar en el diván durante una hora, no. Tenemos que acercarnos de otras maneras, a través de los servicios en línea, a través de los talleres, de los seminarios, de los cursos, todo lo que sea favorable para el cuidado de la salud mental. Y en la medida en que vamos trabajando en ello, vamos cultivando aspectos de nuestro crecimiento personal, de nuestra inteligencia emocional, para poder estar en una condición de bienestar pues más favorable en nuestro entorno. Y para esto viene a colación nuevamente nuestro pensamiento del día, que justamente, a ver si me hacen el favor de volverlo a poner en pantalla, lo traigo a colación porque dice esta frase de Carl Rogers, si no tuvieron la oportunidad de leerlo al inicio, se las leo. Dice, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar. Eso nos dice Carl Rogers. Y sí, justamente el espacio de psicoterapia no es un gasto, porque a veces se puede ver así como, ¿para qué vas a ir a gastar en un psicoterapeuta? ¿Qué no puedes solo? ¡Échale ganas! ¡Tú puedes solo! ¿Acaso estás tan necesitado de atención que necesitas pagar porque te escuchen? Creo que todas estas ideas, lo único que hacen es más grande la sensación de querer tener a alguien que te escuche, y sobre todo genera más ansiedad y genera un vacío más profundo, porque estoy luchando contra mi propia historia de vida y me percato que no puedo con mis propios recursos. Por eso necesito a un especialista. Y todas aquellas personas que de alguna manera se les ha planteado esta idea de que ir a psicoterapia es un gasto, no es un gasto, es una inversión para tu persona. Porque es más caro vivir con ansiedad, es más caro vivir con depresión, es más caro perder oportunidades laborales, de relaciones amorosas a causa de que no me encuentro bien emocionalmente, es más caro eso que invertir en psicoterapia. La psicoterapia es un ámbito de desarrollo humano y espero que a partir de este conversatorio y de otros recursos que los mismos psicólogos, terapeutas en diferentes enfoques están proporcionando a la sociedad, la misma sociedad modifique esta manera de pensar. Y bueno, Manu, ¿tú qué situación ves como la principal situación que impide a una persona asistir a psicoterapia? ¿Cuál podría ser esa situación? Pues se combinan, yo mencionaría dos de los principales factores, que son varios, por supuesto, tienen que ver las creencias personales, las creencias familiares, los tabús, los mitos que las personas se construyen acerca de lo que es ir a psicoterapia. Esta creencia tradicional de que va a psicoterapia quien está mal de la cabeza, quien tiene problemas que rebasan lo que es su condición mental y que por lo tanto requieren lo que es la intervención. Este estigma de que si voy a terapia es porque estoy loco. Y por otra parte, lo que impide también ir a psicoterapia es el poco el prejuicio de que hay, de que son servicios caros, de que son servicios no accesibles. Y parte de ello tienen mucha razón, porque la psicoterapia en forma solamente se brinda de manera particular. Y lo dijiste muy claramente, Viri, hay que invertir en el cuidado personal. Y muchas de las veces la gente no tiene este hábito de invertir en el crecimiento personal. Se puede gastar en el iPhone más moderno, pero no tiene para ir a terapia. Pero es parte de las creencias, de la cultura que tenemos también dentro de lo que es nuestra sociedad. Entonces los mitos, los tabús, las creencias, aunado también a lo que es la cultura un tanto de la inmediatez, de que todo lo puedes resolver por tu propio medio, de que escucha, me ha tocado escuchar, por ejemplo, consultantes que dicen, es que yo escucho muchos motivadores en YouTube, y pues eso me anima, pero después vuelvo a caer y digo, ¿por qué si ya lo escuché 10 veces el audiolibro? Es que tus problemas no están acá en la cabeza, en tu conciencia. Los problemas vienen de toda tu historia y muchas de las veces de tu mente inconsciente que no has trabajado.
y es importante ver esta diferencia. No es lo mismo que te motives con un influencer, con un motivador, con una persona que te dice cómo tienes que hacerlo, con base a su experiencia, a que trabajes tus asuntos personales que te están impidiendo. Entonces la gente a veces quiere resultados cortitos. Cuando sacan cita dicen, ¿y cuánto tiempo tengo que ir a consulta? ¿Y cuántas sesiones voy a necesitar? Así como cuando llevas el auto a compostura y como para cuándo queda listo, ¿no? Los seres humanos no funcionamos así. Tenemos procesos diferentes, tenemos tiempos diferentes, tenemos una singularidad que depende mucho también del trabajo y la oportunidad que se dé cada persona para trabajar. Pero creo que esa parte también es otro de los factores que impiden. Cuando dices a la persona, requieres trabajar pues durante un periodo de tiempo y al ritmo que tú te lo vayas permitiendo, salen como los memes que dicen a veces, ¡ah, sí, qué chiste! ¿No? Exacto, qué chiste. Esa parte. Claro, parece chiste, pero en realidad la gente quiere resultados inmediatos y por eso tenemos que muchas de las personas, entre comillas, te ofrecen servicios profesionales, ofrecen también inmediatez y dicen, ¿sabes qué? Es cuestión de lo que tú decías, que le eches ganas, que le pongas todo el entusiasmo, todo está en tu mente, todo está en tu actitud, campeón. Tienes que salir adelante de esta depresión, porque la depresión solamente está en tu cabeza, estás desocupado y tienes que dedicarte a esforzarte y trabajar en ti para que se te quite la depresión. Y no es así. Les venden píldoras de anestesia emocional solamente, temporal. Me encanta este último término que has utilizado, píldoras de anestesia emocional. Justamente, Manu, estaba yo viendo en las redes sociales un video de una chica muy entusiasta que decía, yo antes no podía levantarme de la cama, dejaba las cosas inconclusas, por más que me ponía una rutina no la llevaba a cabo, me sentía deprimida, desanimada, lo que empezaba no lo terminaba. Pues mira, fíjate, ahora como estoy, gano lo que quiero, tengo el cuerpazo que tengo y te ofrezco bla, bla, bla. Y yo digo, no es cierto, no es cierto, porque cada conducta del ser humano trae un origen y ese origen no se resuelve con píldoras mágicas, no se resuelve con una varita mágica, ni tampoco con decir una frase todos los días durante 21 días, ni tampoco se resuelve echándole ganas. A veces necesitamos una psicoterapia a la medida. Entonces, queremos ser únicos y nos queremos poner en la plantilla de un montón de personas elaboradas a través de un modelo. Nosotros no somos parte del montón, somos personas únicas que estamos en construcción y requerimos una atención psicoterapéutica profesional, de calidad y a la medida. También esto va muy relacionado con la manera en cómo planteamos la solución. Porque cuando yo llego a psicoterapia, pienso que 24 años, 30 años, 15 años de malos patrones de conducta se van a resolver en una sola sesión. Así entonces, es. No, hay que difuminar esa idea. Mi persona requiere trabajo, tiempo y esfuerzo, sobre todo esmero, dedicarle tiempo a mi persona. Y a veces nos castigamos a nosotros mismos no dedicándonos tiempo y el tiempo necesario para sanar. Y entonces el sanar no lo disfrutamos, lo convertimos en un proceso difícil, doloroso, porque tengo que dar a cambio tiempo, esfuerzo, compromiso y una inversión. Y eso no me lo merezco. Entonces muchas personas no terminan y ni siquiera inician un proceso de terapia porque no se creen merecedoras de estar mejor. Coméntanos, Manu, ¿cómo podemos afrontar este tipo de situaciones si yo quiero tomar un proceso de terapia? Sí, Viri, mira, me quedo pensando y precisamente respondiendo a tu pregunta también en esto que dices. La mentalidad que existe en nuestros pueblos subdesarrollados es que ir a terapia es como un acto de derrota, ¿sí? Como de que ya no pude más y miren, tuve que ir a terapia. En las sociedades, en muchas de las sociedades avanzadas, primermundistas, ir a terapia es un recurso de élite, ¿sí? Van a terapia quienes quieren ser mejores,
y es necesario cambiar esta visión acerca de lo que es la psicoterapia. También hay algo importante, ya viéndolo desde perspectiva de género, a los hombres nos cuesta mucho trabajo ir a psicoterapia, porque culturalmente está la visión, la creencia de que los hombres tenemos que aguantar vara, decimos popularmente, tenemos que ser los que resistamos las situaciones embestidas y ser el soporte de la familia, emocionalmente hablando, ¿sí? Las mujeres tienen más el permiso social para poder expresar sus emociones. Creo que conforme vayamos trabajando también en esta condición con los hombres, desde lo que es la niñez, para que nos permitamos expresar nuestras emociones, veremos la psicoterapia también como algo que nos represente una oportunidad y no solamente un acto de corrección hacia algo que no está funcionando bien. Eso es lo que quería comentarte y también respecto a lo que dices. Creo que en este momento de nuestro periodo histórico, donde hemos pasado por tantas circunstancias difíciles, pérdidas y noticias catastróficas, noticias que nos alteran, noticias que generan un impacto en nuestro estado emocional, es un muy buen momento para ir a psicoterapia. Y hay muchos espacios donde tú puedes encontrar psicoterapia. Hay espacios gubernamentales que te ofrecen una psicoterapia a un costo accesible y también hay espacios privados donde tú puedes tomar psicoterapia y sobre todo también hay espacios de escucha y de acompañamiento. Si tú consideras que tus problemáticas no son tan severas como para ocupar un espacio de psicoterapia, de cualquier manera, plantéate la idea y asiste para comprobar si realmente no necesitas psicoterapia, ¿cierto? Porque luego decimos, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo me encuentro muy bien. A ver, pues, sométete a prueba, vamos a ver si realmente estás bien. Y un mejor espacio, pues, es la psicoterapia. Manu, ¿qué recomiendas a las personas para elegir un psicoterapeuta? Esta pregunta es muy importante, Viri, porque yo hago mucho énfasis en que para ir a psicoterapia es importante tener cuidado de que quien te brinde el servicio sea un profesional que cursó una licenciatura en psicología, que tiene estudios de posgrado en alguna especialidad o maestría con un enfoque psicoterapéutico y bueno, que tiene también experiencia dentro de lo que es su labor profesional. ¿Por qué razón? Porque vemos mucho en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, que circulan cantidad de personas que te dicen, yo te voy a brindar el servicio y tomé una acreditación de coaching en 6 meses y ya puedo dar la labor de acompañamiento. No, se requiere una formación profunda, académica, técnica, metodológica, científica, con todas las herramientas para poder brindar el acompañamiento y sobre todo el proceso personal. Entonces, si vas a psicoterapia, cerciórate de que a donde estás eligiendo tenga una cédula profesional de estudios de posgrado para brindarte el acompañamiento, ¿sí? Obviamente, imagínate, yo hago la metáfora, te dejarías hacer una cirugía de corazón por alguien que tomó un curso de primeros auxilios. Eso es lo que pasa. Tienes que ir con un cardiólogo, con un cirujano cardiólogo, ¿verdad? Un especialista en este caso. Y a veces demeritamos que el trabajo emocional es menos importante. No es cierto. El trabajo emocional va de la par con lo que es nuestra salud también física. Y muchos de los problemas físicos se desprenden de un descuido en la atención emocional y mental. Cada vez más médicos toman conciencia de ello. Entonces, dale ese énfasis, esa es mi recomendación, de que sea un especialista en salud mental, no que tenga solamente la licenciatura, no que haya tomado un diplomado o un curso o un seminario, sino que tenga acreditado su estudio de posgrado con cédula profesional para poder brindarte el servicio. Me encanta lo que acabas de decir y me gusta mucho la metáfora, generalmente yo también la ocupo y también les comento, no te vas a dejar hacer una operación de una cirugía plástica, por ejemplo, en un parque o en una cafetería o tal vez en la sala de la casa de alguien. Para la psicoterapia se requiere un espacio pensado y diseñado
en este término, en este momento, ¿no? Y para que tú puedas tener totalmente la privacidad de expresar lo que estás sintiendo con la confianza de que no estás siendo escuchado por otras personas, de que estás en un lugar de confianza, acogedor, cómodo, y solamente eso, un psicoterapeuta que entiende esa situación te lo va a poder proporcionar porque respeta su profesión, porque respeta lo que haces. Y bueno, ya para ir cerrando, yo les comento algo que engloba esto un poco. Las personas que tienen una enfermedad muy, muy grave se les puede notar en el cuerpo y tienen consideración de la sociedad porque dicen, ay no, pues está enfermo. Yo en una ocasión me lastimé el cuello y me pusieron collarín y fui a hacer un trámite a una institución gubernamental y la gente que me veía pues era como más considerada, ¿no? Me decían, a ver, se te cayó, te lo levanto, a ver, pasa primero en la fila o toma asiento para que no estés esperando de pie. Y agradezco esas consideraciones. Pero las personas que tienen una enfermedad en el alma o tal vez una alteración emocional o tienen el alma herida, no se notan. Y entonces no tenemos consideración por esas personas. No tenemos consideración por su situación particular y no podemos comprender que a lo mejor esa persona no puede contactar con el mundo porque no tiene en ese momento esos recursos para contactar con el mundo, porque se siente triste, porque se siente caída, porque tuvo una pérdida importante, porque neurológicamente su capacidad no lo da y eso no lo podemos observar. Entonces no somos considerados para contactar con otra persona y eso me gustaría que a través de este Día Mundial de la Salud pudiéramos tener una mejor sensibilidad ante las personas que presentan alguna alteración emocional, social o que han pasado por una pérdida. No es tan fácil poder contactar con el otro. Tener esta empatía es parte del desarrollo humano y darse cuenta que el mundo está pasando por cambios. Y bueno, les comento algo muy, muy, muy rápido. Una persona me decía, perdí a mi bebé y me da pena salir a la calle porque la gente me pregunta, ¿y dónde está tu bebé? Y quieren ver a mi bebé. Y yo no tengo un bebé para mostrar. Y no sé cómo responder, no sé qué decir. Y la gente es muy insistente con una respuesta. Bueno, pues ahí hay una situación en donde necesitamos un espacio de psicoterapia y sobre todo empatía con el otro. Para hacer un resumen, Manu, ¿qué nos recomiendas para cerrar este programa? Sí, pues conciencia, trabajar en el fortalecimiento de nuestra conciencia en todos los niveles. Creo que el tema de la salud mental ha dejado desde hace mucho tiempo de ser una prioridad con los adultos, es con la niñez principalmente, es con los adolescentes, es con los contratadores, los empresarios. Ahorita que te escuchaba comentar esto, ¿cuántas personas llevan padecimientos graves emocionales y jamás podrían tener una incapacidad médica por una situación de depresión, por ejemplo, ¿no? Solamente que el médico tuviera mucha conciencia de ello, sabría que la depresión incapacita a la persona, que la ansiedad puede incapacitar a la persona también, y no solamente las dolencias físicas. En la medida que somos más compasivos, más comprensivos, más empáticos y más conscientes de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental, podremos hacer un mejor papel como servidores nosotros, como profesionistas, y desde luego la sociedad tener cada vez más esa iniciativa de acudir a los servicios psicológicos, a los servicios de psicoterapia, en las diferentes formas que se ofrecen, tanto a nivel individual, de pareja, familiar, talleres, seminarios y todas las actividades que van orientadas al fortalecimiento de lo que es nuestra salud emocional. Y si lo vamos haciendo desde la niñez, vamos a poder llegar más potencializados, que los niños, ahora la palabra que se usa mucho en redes sociales, normalizar, que se normalice, que los niños vayan a apoyo emocional, a talleres de expresión emocional desde temprana edad, porque eso les va a permitir hacer una mejor gestión de sus emociones. Y ojalá ahí se pueda incluir
en instituciones educativas y en diferentes espacios. Falta mucho, creo que no podemos ser tampoco irreales dentro de lo que es lo mucho que falta por trabajar, pero creo que sí hay logros que se han observado en medio de esta crisis. En medio de la pandemia, lo que salió a lucir es la importancia que tiene el cuidado de la salud mental. Pues esto y mucho más estaremos viendo mañana martes 12 de octubre a las 2 de la tarde a través de Facebook Live. Vamos a estar llevando a cabo esta transmisión. Y bueno, no se pierdan de nuestro seminario en sexualidad humana, perdón, con la maestra Carmina. Vamos a estarlo llevando a cabo a partir del 30 de octubre y tenemos la apertura de nuestro diplomado en tanatología este 16 de octubre. No se lo pierdan. Llámenos a nuestro número al 2222-389101 y si quieren una sesión en psicoterapia con Juan Manuel Carvajal Blancas, están pasando por aquí sus números y sus datos en sus redes sociales. Gracias, Manu, por estar con nosotros, por ofrecernos una vez más tu espacio, tu atención y estas palabras que nos apoyan a tomar psicoterapia. Y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente, todos los lunes a las 2 de la tarde. Bye. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Ana Jacqueline Carmona Ramírez y el día de hoy te voy a contar mi experiencia a través de la maestría en psicoterapia humanista existencial. Una maestría es todo un estudio muy importante. A través de esta te va a ofrecer distintas capacidades y habilidades para tener una mejor experiencia a través de llevar a cabo un proceso terapéutico con un consultante. Pero además de esto, tienes que pasar por todo un proceso contigo mismo, como por ejemplo, esta maestría te brinda herramientas para poder cuestionarte todo el tiempo, a cambiar toda tu narrativa y sobre todo a tomar en cuenta todas esas posibilidades que tú tienes a través de tu existencia. Yo te invito a que seas parte de esta maestría y ha sido un gusto poder saludarte y aconsejarte acerca de los beneficios de la misma. La Universidad Humanista Hidalgo presentó Sanamente, un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga. Por OM Radio. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.